Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, consejitos para gatos con pancreatitis crónica. Eh, bueno, quizás te has quedado así porque no sabías que los gatos ni siquiera podían tener pancreatitis. Pero sí, sí, es una enfermedad que suele afectar. De hecho, a los gatos de una manera bastante frecuente eh, o relativamente frecuente, lo que pasa es que como siempre hacen los gatos, suelen esconder los síntomas y no vemos muy claro que le está pasando algo o que le está doliendo algo al gato. Eh, los gatos suelen padecer pancreatitis y además se suele asociar también a la aparición de otros problemas como por ejemplo en el hígado. Entonces muchas veces no sabemos que nuestro gato la tiene porque le duele pero eh, no lo manifiesta. Puede ser que esté un poquito más parado, que se quiera mover un poco menos, eh, pero que no nos demos por lo demás cuenta de que a nuestro gato le está pasando nada. Yo siempre recomiendo los gatos que tienen pancreatitis eh, diagnosticada y que es una pancreatitis crónica, que se eh, cuide muchísimo la alimentación. Se tiene que intentar no dar alimentos muy ricos en grasa que estimulen eh, la, eh, bueno, la actividad de, del páncreas, eh, porque de esta manera eh, vamos a ayudar a que... Sufra quizás un poco menos y que de esta manera, como no trabaja tanto el páncreas, pues también la enfermedad mejore. Por eso es por lo que la dieta tiene que ser el primer pilar del de tratamiento eh, de la pancreatitis crónica y eh, tendríamos que vigilar mucho que nadie le diese nada que no fuese su alimento, el que le ha recomendado su veterinario. Pero además de todo esto, también es muy importante que aprendamos a reconocer cuando a nuestro gato le puede estar doliendo un poco y si vemos que su actividad baja eh, porque se quiere mover menos, que está un poco más apático, en ese momento evitar que pase más tiempo y hay que llevarlo al veterinario cuanto antes, porque puede ser que esté en un periodo en el que se le esté agudizando un poco la enfermedad y que si no actuamos pronto eh, la cosa vaya a más y que al final esto acabe teniendo más repercusiones sobre la salud de nuestro compañero felino. Eh, también tendríamos que observar bastante bien las cacas porque eh, muchas veces va acompañado con diarrea. Y entonces, si vemos que las cacas de nuestro gato se hacen un poquito más blanditas, en ese momento empezar a sospechar y al menos mantenerlo en observación. Y si la cosa no mejora eh, en el primer día, ya sí, llevarlo al veterinario para que le empiecen a hacer pruebas y veamos si realmente hay que hacer alguna otra cosita más. Y lo último y más importante también es que observemos siempre bien las mucosas de nuestro gato. Que de vez en cuando le levantemos el labio y le veamos la encía para ver si la encía está de un color rosado o está de un color más bien amarillento. O también le miremos la pielecilla de dentro de las orejas, que ahí también se puede ver un poquito bien. Sobre todo en la encía se ve mejor. Eh, si hay un color amarillo y en la encía quiere decir que el gato tiene eh, una ictericia y eso significa que probablemente el problema de la pancreatitis esté un poco más activo y que le esté dando un poco de problemas a nuestro compañero felino. Como ves, las recomendaciones en estos casos, ya que nuestro gato va a estar enfermo de manera crónica, es decir, prolongada en el tiempo, es que nosotros aprendamos a eh, estar pendientes de nuestro compañero felino y que en cuanto veamos la más mínima manifestación del problema, lo llevemos al veterinario para que le pongan el tratamiento que le corresponde en ese momento y que así evitemos que la cosa progrese y nuestro gato empeore.